Hola, muy buenas tardes, muy bienvenido a este webinar de higiene industrial. Mi nombre es Álvaro Cepeda, el director de educación continua de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello. Y bueno, y es muy grato tenerlos en esta ocasión. Ya llevamos 6 webinars en esta ronda que hemos realizado para estrechar aún más los lazos con ustedes. Entendemos que la educación continua es un componente más para vincularnos con las industrias, con las empresas y con la sociedad, ¿ya? Así que hemos estado realizando esta ronda de webinar con ese sentido, de poder estrechar aún más los lazos con la sociedad y con la comunidad. Y por supuesto, hoy en día, en este ambiente de pandemia, es muy importante que nos hemos acercado aún más a través de estas nuevas tecnologías, ¿ya? También quiero comentarles que en esta sesión vamos a tener varias oportunidades dentro de eso que vamos a premiar con 4 becas del 50% para el diplomado en higiene industrial que vamos a estar realizando prontamente en agosto, ¿ya? Así que yo les vamos a enviar el vínculo para que ustedes ingresen sus datos y participen si se les interesa por una beca de 50% en el arancel en este diplomado que en esta ocasión lo vamos a realizar en modalidad live. ¿Qué significa eso? Que lo vamos a hacer de modo sincrónico, o sea, tú vas a tener al académico frente a frente a través, digamos, de estos medios tecnológicos, ¿ya? Y podrán compartir, utilizar nuestras plataformas Blackboard y Collaborate para hacer esta enseñanza aún más rica. Ok, así que voy a dejar ahora a José Antonio Llanos, quien es el director del Diplomado Higiene Industrial en Viña del Mar, y él nos va a comentar de qué trata este webinar y también de nuestro notable expositor. Ah, por último, quisiera agradecer a Gremio Prevención, quien nos auspició y nos apoyó en la difusión de esta actividad. Ya es un gran partner estratégico de nosotros y que también vinculamos con ellos y estrechamos lazos. José Antonio. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. Bienvenido a todos y a todas a este gran webinar, ¿ya? En la ocasión vamos a trabajar el tema de higiene industrial, ¿ya? Hoy día, como todos sabemos, estamos viviendo a nivel mundial y nacional, lamentablemente, esta gran pandemia del COVID-19. Por lo tanto, es necesario hoy día trabajar cómo vamos a enfrentarnos, cómo estamos enfrentándonos, cuáles van a ser las medidas del lado de la higiene ocupacional. ¿Ya? Para eso vamos a tener un gran expositor hoy día, a don Marcelo Romero, ¿ya? Quien es ingeniero industrial, químico industrial, tiene un diplomado en higiene ocupacional, tiene un diplomado en toxicología ocupacional y se ha desempeñado en cargos como jefe de laboratorios, higienista ocupacional, ingeniero de calidad, en diferentes rubros, principalmente en mutualidades, organismos administradores, desde la ley 16.744, empresa minera y de salud, ¿ya? Y además es parte del staff de docentes del diplomado en higiene industrial que próximos meses, en el mes de agosto, vamos a iniciar. Sin más, dejo acá presente a don Marcelo Romero para su presentación. Muchas gracias. ¿Te escucha? Bueno, si me escuchan bien, vamos a tratar de conversar. A mí me gusta harto conversar y compartir de esto que me apasiona, que es la higiene industrial o higiene ocupacional. Y viéndolo desde el punto de vista de este brazo ingenieril de la salud ocupacional o esta área no médica de la salud ocupacional, para que la conozcamos un poquito, para que veamos qué sucede en este modo COVID, como yo le llamé, a fin de poder hacer un aporte al bienestar de las personas, tanto dentro como fuera del lugar de trabajo, algo que buscamos muchos. Primero, poder contarles o tratar de contarles de qué se trata la higiene industrial o higiene ocupacional. Muchas veces pensamos que puede ser algo distinto, pero para términos prácticos y operativos es lo mismo. Higiene industrial, higiene ocupacional
Es exactamente lo mismo. Lo único que a través del tiempo, el nacimiento como higiene industrial se vio que no solamente teníamos que cuidar la salud del área industrial, sino que también habían cosas que tenían que ver con la parte de las ocupaciones. Entonces, cuando escuchemos hablar de higiene ocupacional o higiene industrial, es exactamente lo mismo. Y podríamos definirla de muchas maneras. Hay maneras oficiales, hay maneras personales a veces de esta definición, pero siempre coincidimos en que es una ciencia y un arte donde se juntan muchas disciplinas. Por eso el higienista tiene que tratar de ser como una especie de mentolatum, como dicen algunos, para poder conocer cuáles son estas condiciones que le generan bienestar a las personas en el trabajo. ¿A fin de qué? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que tratar de estudiar cuáles son las cosas que van a poder alterar este bienestar. Y en algunas definiciones podemos ver ahí y leerlos incluso en los textos, que tenemos que buscar cómo evaluar esas condiciones que afectan la salud y la seguridad. Pero no solo esas dos cosas, sino que también la que afecten la comodidad o la eficiencia. Porque yo puedo estar en un ambiente de trabajo, digamos, óptimo, pero es incómodo. Y si es incómodo, voy a ser deficiente en mi trabajo. Por lo tanto, la producción no va a ser la mejor. ¿Se entiende? Entonces, por ahí tenemos que ir un poco tratando de ver cuáles son todas las áreas que tenemos que cubrir como higiene. Y eso nos lleva a ver de que el higienista tiene que tener un perfil de conocimientos como muy amplio o ser como muy entrador, como decimos acá en la empresa. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de anticipar la visión de los potenciales riesgos que van a haber en un lugar de trabajo, ya en las etapas de diseño, pero vemos que muy pocas veces los higienistas participamos en la época del diseño de un puesto de trabajo. También tenemos que ser capaces de reconocer en algún momento esos riesgos, poder evaluarlos a fin de decir, de poder compararlo a lo mejor con algún límite, ya sea establecido a nivel nacional o con parámetros internacionales. Y por último, si no tenemos un nivel de comparación, ser capaces de aplicar un criterio propio. ¿Y todo esto para qué? Para poder controlar de algún modo o minimizar esos potenciales riesgos que van a afectar este bienestar en mi lugar de trabajo. No es una actividad o una especialidad de ahora a poco, sino que podemos encontrar que la higiene industrial se ha desarrollado por mucho tiempo atrás, incluso en la época ya del Antiguo Egipto. Tal vez a lo mejor no con la preocupación de tener a los trabajadores en buenas condiciones, sino que estaba este interés por parte del faraón, a lo mejor, de poder decirles, yo quiero que mis estatuas queden bien, por lo tanto, a los esclavos que hacen mis estatuas, los voy a tener con ciertos privilegios. Y ahí venían los primeros cuidados de los ambientes laborales. A medida que pasó el tiempo, se tuvo que ir adaptando esto y empiezan a aparecer nuevos conocimientos o nuevas condiciones. Y la higiene industrial tenía que irse adaptando. Por ahí, en una época, la gran masa laboral de la época eran mujeres y niños. Por lo tanto, también teníamos que ver cómo cuidábamos a esos trabajadores de la época, primero para tenerlos bien. Hoy en día tenemos que adaptarnos, nos encontramos con una situación del COVID o del coronavirus de un día para otro. ¿Y cómo quedó la higiene industrial en eso? También tuvo que hacer su aporte, también tuvo que adaptarse rápido para ver si teníamos que seguir caminando tal cual como lo hemos hecho hasta ahora, o aparecían nuevas condiciones. Es como la gran pregunta. Y ahí es donde aparecen estas instituciones o agrupaciones de higienistas que también aparecieron a través del tiempo, como la CGIH, la AIJA, la OIT, el mismo ISP con su departamento de salud ocupacional, que también nos entrega directrices y nos va entregando lineamientos para poder cada vez hacer mejor la actividad de la higiene industrial.
o la higiene ocupacional. Y ahí empiezan a aparecer estos lineamientos o estas características que a nosotros nos dicen estas son condiciones óptimas o preventivas para poder tener a los trabajadores bien cuidados. Yo quiero poder hablar de esto, pero desde el punto de vista de lo que dicen los estudios. Yo no me atrevo a hablar de lo que dicen los expertos. De hecho, yo no me considero un experto en este tema, sobre todo del COVID, porque es una enfermedad que estamos recién investigando, que estamos recién descubriendo, que de un día para otro cambia un poco y tenemos que adaptarnos a eso. Por lo tanto, por eso hablo de que lo que están diciendo los estudios y el consenso que tienen algunos, incluso a lo mejor no hay grandes consensos, pero vamos a ver que a lo mejor este criterio que yo le decía que teníamos que tener desde el punto de vista de la higiene ocupacional, este criterio para poder tener, como les digo, un ambiente sano y saludable dentro de una empresa. Y una de las cosas que tenemos que considerar es que nosotros como trabajadores, el 90% de nuestro tiempo laboral lo pasamos en áreas industriales, en espacios industriales. Es muy raro que pasemos menos de ese tiempo fuera del ambiente industrial, incluso los que flojeamos a veces también lo hacemos dentro de la empresa. Por lo tanto, es preocupante si dentro de una empresa se nos da esto de que a lo mejor nos podemos contagiar con esta nueva enfermedad. Y nacen algunas preguntas como la que está ahí, que dice que ¿será posible que yo como persona, al compartir con alguien en un espacio X, en un tiempo determinado, me contagie, sea capaz de inhalar a lo mejor una cantidad suficiente de virus para poder contagiarme? Lo que dicen algunos estudios, sí, hablan de lo que sucede cuando estamos conversando, cuántas partículas entregamos cuando tosemos, cuando estornudamos, lo que viaja una partícula del virus, etc. Por lo tanto, a lo mejor tenemos que ver qué es lo que sucede en estas condiciones. Y ahí vienen estos estudios de lo que podemos ver que ha sucedido con la ventilación. En su momento, a mí, en lo personal, me extrañó no escuchar mucho sobre temas ingenieriles respecto al tema del COVID y qué pasaba precisamente con la ventilación. Conozco muchos lugares, muchos negocios, muchos centros de salud que no tienen un buen sistema de ventilación. ¿Y qué pasaba con eso? Bueno, empezaron a aparecer estudios que decían que teníamos partículas, microgotas, como queramos llamarle, en donde podía vivir el virus y podía flotar en el aire al menos por 2 horas. Entonces, ¿qué sucedía si ingresaban personas sanas en ese ambiente dentro de ese espacio de esas 2 horas? También se empezó a conocer que el virus podía sobrevivir en superficies de distinto tipo, que vive más en plástico, que dura tantos días en acero, que dura tantos días en papel, y vamos viendo que son herramientas que yo encuentro, o son superficies que yo encuentro en el trabajo. O sea, yo trabajo en algunas partes con acero, a lo mejor tengo que manipular herramientas que son o utensilios que son plásticos, trabajo con papel, etc. Por lo tanto, podían ser superficies a las cuales yo tendría que tener un nuevo cuidado. Por lo tanto, aparecían formas de contagio, y ahí escuchábamos que principalmente la forma de contagio era por contacto. Todavía se especula si realmente hay el contagio por vía aérea, pero la vía principal es por contacto. Entonces, es realmente preocupante o al menos digno de considerar, como digo yo, el que veamos las superficies con las cuales yo tengo que interactuar en mi lugar de trabajo. Y empezaron a hacerse estudios dentro de las áreas industriales, y fue asombroso cuando en algunos de estos estudios llegaban a la conclusión que las zonas con mayor concentración de virus
fueron camarines y los baños de algunas empresas. ¿Para qué decimos cuando se hicieron estos mismos estudios en organizaciones que tienen que ver con el área de la salud? Camarines y baños eran donde más se encontraba una concentración del virus. Por lo tanto, el camarín, el uso de los baños podía ser un lugar que para mí tenía que ser de cuidado a fin de evitar potenciales contagios. Se transcurre el tiempo y se confirma el hecho de que el coronavirus no afectaba las vías respiratorias y deterioraba principalmente los pulmones. Entonces, también empezábamos a hacer los links, algunos, oye, mira, ¿qué pasa con estos trabajadores que ya tienen condiciones que están asociadas a sus vías respiratorias, que tienen ya alguna complicación producto de los riesgos que ya están presentes en su ambiente de trabajo y que pueden tener deterioro en los pulmones? Más encima, algunos estudios dicen que tenemos que convivir con el virus al menos hasta el 2022. Ya, no quiero ser tan alarmista, ya, y regalémonos hasta el 2021. Al menos tenemos que convivir con el virus hasta el 2021. O hasta que salga una vacuna. Y eso nos lleva también a plantearnos de, bueno, esto sigue, por lo tanto, tengo que yo en algún momento convivir como higienista, tanto con lo preventivo del coronavirus, pero también con lo preventivo de los otros riesgos, que no, esos no han parado. Los riesgos que ya conocemos de los lugares de trabajo, esos siguen ahí, ¿eh? Hay algunos que están en programas de seguimiento ambiental y que tienen que hacer algunas mejoras, y eso está ahí todavía. Esas mejoras están pendientes o esos riesgos todavía siguen existiendo. También nos encontramos con un escenario en donde los estudios decían que tenemos mucha gente que es asintomática y que se desplaza obviamente libremente porque no sabe que tiene el virus, ni tampoco sabe que es un agente de contagio. Y lo otro es que mucha de la gente que se ha recuperado aparece con alguna secuela. Y por lo tanto, al momento de yo volver a tener que hacer evaluaciones en los puestos de trabajo, tengo que considerar esta secuela. ¿Será importante? ¿Será a lo mejor un dato más? El que yo tenga un trabajador que viene recuperado del coronavirus y que viene con alguna secuela. Lo digo por los términos cuando uno tiene que hacer una conclusión. Yo concluyo con un grupo de puestos de 10 personas y en esas 10 tengo dos personas que vienen de COVID con secuela. ¿Tengo que hacer algún alcance de estas personas? O las meto dentro del grupo de los 10 sin ningún problema. Eso es lo que nos lleva a tener cuidado. Y también empiezan a aparecer medidas preventivas que podemos decir serán más efectivas, serán menos efectivas, podremos cuestionarlas o no, pero aparecen estas medidas que han dado resultados y que en cierto modo nos ayudan a tener un cierto control de la enfermedad. El lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso de las caretas, etcétera. E incluso aquellas medidas que a lo mejor no son tan populares y que de algún modo a alguien se le ocurrió dentro de la empresa o dentro de la casa y han sido efectivas. Eso nos lleva a nuevos escenarios. Y en lo puntual o personal, quiero hablar de nuevos escenarios que incluso no nacen solo del COVID. Si hacemos un poquito de memoria hacia atrás, en nuestro país vivimos un tema de crisis social y en esa época me tocó ver muchas empresas locales, negocios, etcétera, que colocaron barreras nuevas
en los ventanales. ¿Por qué tenían que colocar estas barreras? Porque el ventanal corría un riesgo de ser roto. ¿Y eso qué hacía? Que automáticamente la luz natural no entrase a esos locales o no entrase a esas empresas porque antes entraba por esa vitrina o por ese ventanal que ahora está cubierto con madera. Por lo tanto, adentro hoy día tenemos una condición completamente distinta. Hay un cambio en los niveles de iluminación. Aparecieron estas cortinas de flexiplas, cortinas acrílicas. Por lo tanto, también me cambiaban las condiciones de ventilación. He escuchado mucha gente que habla de ventilación muy bien y que señala, oye, a lo mejor tenemos que desconectar algunos equipos, a lo mejor tenemos que colocar en funcionamiento otros equipos, etcétera, etcétera. Pero eso nos lleva a otras condiciones que no sabemos, a lo mejor hoy día, no sabemos si perjudican o van en favor de los riesgos que ya estaban presentes en esos puestos de trabajo. Aparece la limpieza y el tratamiento de los equipos, maquinaria, limpieza que en su momento, si bien son periódicas, a lo mejor no eran tan rutinarias como lo son hoy día. A lo mejor, yo voy a inventar, me tocó conocer una oficina en donde el aseo lo hacían una vez por semana, el aseo profundo. Hoy día el aseo profundo lo hacen todos los días. Entonces hay un cambio en estas condiciones, hay un escenario nuevo, o cuando a mí me toca tener que evaluar desde el punto de vista de higiene. Incluso un nuevo escenario en donde me tocó conocer empresas en donde el higienista fue completamente desconectado de la realidad de la empresa. Se pensó que era un puesto más y no crítico, por lo tanto lo podía mandar a la casa sin necesidad de que hiciera teletrabajo. Yo no estoy diciendo ni tampoco voy a decir esto debió haberse hecho, esto se ha hecho bien, esto se ha hecho mal. No, todas las empresas tienen sus propias realidades y cada una pudo haber planificado de una manera u otra cómo afrontar esto y cómo haber hecho uso de su higienista. Porque como ya veíamos cuando yo les contaba al principio que tenía que tener mucho conocimiento el higienista y un perfil súper amplio, este tipo en los cambios de escenario pudo haberse adaptado rápidamente porque está obligado a saber de toxicología, de medio ambiente, de ventilación, de ingeniería, no sé, está obligado a conocerlo. Entonces pudo haber ayudado bastante. Sin embargo, me encontré con esta realidad en donde había sido como desconectado de lo que estaba sucediendo en la empresa. Pero en algunas se hizo trabajo, se hizo planificación y llegaban incluso a esto que está al final, que dice que se modificaba la cantidad de trabajadores efectivos versus los operativos. En realidad yo decía, en esta área no necesito tanto personal, por lo tanto voy a dejar esta dotación. Si vamos a hacer alguna medición, hoy día me encuentro con una realidad completamente distinta. Entonces, bueno, en el caso nuestro, hoy día en el país estamos viviendo el tema del invierno y hay muchas mediciones que pueden ser omitidas en esta época. Pero hay otros riesgos que siguen. Hay otros riesgos que siguen y en qué condiciones siguieron. Estas consideraciones nos llevaban a ver que aparecían incluso nuevos EPP. ¿Por qué digo nuevos EPP? Son los mismos que hemos ocupado siempre. Pero hoy día vemos incluso que la población normal, cotidiana, la que está fuera del trabajo, también hoy día lo tenemos ocupando algunos elementos de protección personal. ¿Por qué? Porque el riesgo está en todos lados hoy día. Así lo estamos viviendo y así lo estamos definiendo, que está en todos lados. En mayor cantidad o menor cantidad, eso hoy día puede ser como súper discutible, pero nos llaman a tener cuidado en todas partes. Por lo tanto, en la calle, en todo lugar, vemos gente que está con elementos de protección personal. Y vino la discusión de cuál era el mejor, cuál era. Se gastó prácticamente el stock nacional y casi mundial de algunas mascarillas de un determinado modelo, siendo que quedaban algunos modelos que estaban ahí y que también podían ser utilizables,
pero simplemente como se habló de uno solo, le dimos, le dimos duro a este elemento, a esta mascarilla en particular. Con la aparición de algunos, de algunas nuevas consideraciones de esto, algunas personas cambiaron lo que era el ruido ocupacional por el confort acústico. ¿Será necesario también hacer alguna consideración al respecto? Los amigos que están aquí presentes y que son más especialistas que yo en el tema del ruido, podrán saber y entender a lo que voy, que cuando estamos hablando del confort acústico también tenemos algunos niveles que tenemos que considerar, porque de lo contrario me distraigo y al distraerme me puedo equivocar, etcétera. O sea, cuando estoy en otro ambiente que a lo mejor ya, no soy la persona que está administrativamente cerca de las máquinas en el taller de una barraca de fierro, etcétera, donde tengo mucho ruido, y mi oficina está justo a la entrada, y se me viene el ruido de todos los cortes a mi oficina. Ese ruido ya no lo tengo, perfecto, estoy bien porque estoy en mi casa, pero en mi casa tengo otros ruidos que también me alteran, los tengo que considerar. Entonces, aparecían también nuevas dolencias o el agravamiento de algunas otras. Si estamos expuestos a este tema del coronavirus y yo vuelvo recuperado, como les decía adelante, y trabajo con algunos agentes químicos que son homogénicos o que me afectan la capacidad pulmonar, lo tengo que considerar. O al revés, ¿cómo consideramos cuando tengo una persona que es de alto riesgo a contraer coronavirus y lo voy a meter, no sé, a un puesto de trabajo determinado? Bueno, ya sabemos que tenemos que tomar algunas medidas para evitar los contagios, etc. Los programas de higiene, algunos tenían conseguimiento por mejora. Esas mejoras de esos programas quedaron detenidos. ¿Por qué? Porque a lo mejor evidentemente teníamos que proteger a las personas y no lo íbamos a mandar a medir. Pero a lo mejor podíamos haber intervenido de otra manera. No sé, insisto, había que tomar estas nuevas consideraciones y cómo lo vamos a resolver. Porque la harina en el panadero seguía, el ruido en las construcciones, me tocó ver, yo conozco construcciones que están operando y que hemos podido medir el ruido sin exponer ni al trabajador ni al que está haciendo la medición. Pero insisto, esa es la realidad que me ha tocado ver y que he podido solucionar. Hay otros que tienen otras medidas y otras soluciones mejores, ya vamos a ver incluso alguna. Después va a venir el tema de cómo resolver las cosas que la empresa tenía que haber tenido contempladas y cuáles no. Nadie tenía contemplado que venía una pandemia como esta, pero hoy día que ya está en marcha y que ya la conocemos un poco, a lo mejor hay cosas que tenemos que tener previstas. Otras se nos van a escapar, pero quien decida eso, yo sé que va a tener un trabajo muy complejo. Lamentablemente me tocó ver que fue el momento como para eliminar en vez de ayudar a la inclusión. Muchos tienen que haber visto en las noticias que fue el momento ahí en que nos dimos cuenta que cuando todos usábamos mascarilla, automáticamente bloqueamos a todas las personas que hacían lectura de labios. No hubo a lo mejor una consideración de cómo hacemos esto, cómo llegamos, cómo mantenemos lo que ya teníamos con inclusión. Personas con el espectro autista, los bipolares, personas de talla baja, en vez de acudir con soluciones para mantener estos puestos, lamentablemente me tocó conocer en muchas ocasiones que fueron los primeros puestos que fueron derivados a sus casas y en algunos casos lamentablemente puestos que se eliminaron. ¿Buena o mala práctica? No lo sé. Una de las cosas que me tocó ver muy buena fue esto de los controles de ingreso y salida en la empresa, en donde se destinó un lugar para entrar, un lugar para salir, se concretó muy bien vías de ida o vías de retorno,
se modificaron los turnos, se modificaron los espacios comunes, se controlaron muchas cosas y hoy día a lo mejor tengo que considerarlas porque yo no sé si estas se van a mantener o no. Se segregaron grupos de trabajo crítico y eso ha sido muy bueno para mantener la producción, muy bueno para mantener a la gente sana, pero ojo, todo esto está muy bien en el escenario de controlar lo que es la pandemia, pero a nosotros los higienistas nos ha desordenado el panorama que teníamos de antes con el tema de las mediciones, independiente que la medición la hayamos suspendido o no, insisto. ¿Por qué? Porque en estos periodos, como estamos con mucha gente en sus casas, con este control de los grupos de trabajo, con este sesgo en los turnos, tenemos que ver que tenemos trabajadores que están muy bien cuidados, pero lamentablemente hay algunos trabajadores que fueron contagiados. Dentro o fuera del lugar de trabajo, no lo vamos a analizar hoy día, sino que solamente estamos viendo que tenemos trabajadores que están enfermos y algunos fueron recuperados y salieron de la enfermedad, pero llegaron con algún daño o alguna incapacidad y lo que tenemos que considerar es por sobre todo aquellos que vienen con algún tema permanente. A lo mejor no lo voy a poder reubicar en el mismo puesto de trabajo, por lo tanto ya tengo que ir pensando en dónde voy a poder colocar uno u otro trabajador, qué es lo que voy a hacer, cómo mejorar ese puesto para que a lo mejor el trabajador, si tiene que desempeñarse en ese puesto, no vuelva a correr los riesgos que le dejó esta secuela. Yo me tomé una licencia en lo que dice después, que dice, ¿qué consideraremos como periodicidad y batería de los exámenes ocupacionales? ¿Por qué le puse ocupacional? Porque hoy día conozco en muchos lugares donde se está tomando temperatura, si tose o no tose, test rápido, etc. Prácticamente son exámenes para tener cierta seguridad de quién está ingresando al trabajo, pero en algunas partes lamentablemente me ha tocado ver los que son sin ningún criterio. El criterio más lógico que me tocó oír fue, yo pregunté, primero quien está haciendo los exámenes, competencia en salud no tenía, soy honesto, y le consulto, ¿cuál es el criterio para poder? Porque veía que no le hacían a todos la toma de temperatura o test, etc. Y me decía, no, mira, cada 10 le tomamos un examen, un test rápido, o le tomamos la temperatura, etc. Ese era el criterio. ¿Está bien, está mal? Insisto, puede ser en el momento una buena solución, pero teníamos que acompañarlo a lo mejor de otras cosas. Hoy día existen muchas medidas que están siendo transitorias para los riesgos biológicos, y los riesgos biológicos siempre han existido. El otro día, hace pocos días, yo conversaba con una persona, me decía, oye, ¿cómo medimos o cómo evalúo hongo y bacteria? ¿Cuál es su límite? ¿Cuáles son los exámenes preocupacionales para las personas que van a estar expuestas a hongo y bacteria? O sea, esto no es algo nuevo. Pero aparentemente hoy día recién nos estamos encontrando con esto. Entonces, aparecieron medidas que nos protegen de los riesgos biológicos y la pregunta a considerar es, ¿las tenemos que eliminar una vez que pase el tema del coronavirus? ¿O las dejamos porque estos riesgos biológicos siempre han existido? Entonces, ante esto también tenemos que ver cómo hacemos evaluaciones efectivas para determinar si los contagios fueron o no con ocasión del trabajo. Y aquí me voy a detener un poco porque muchos podemos tener como súper claro qué es lo que dice documento X, qué es lo que dice organización X, con respecto a la ocasión del trabajo. Pero yo solo pregunto, porque a lo mejor me va a tocar analizar cuando esté esta pugna de si fue o no con ocasión, ¿qué pasa con el chofer del transporte público? Porque me ha tocado ver, a pesar de que estamos en cuarentena en la región, me ha tocado ver micros llenas, donde el chofer tiene prácticamente un pasajero encima.
¿Ya? Entonces, un profesor, cuando a lo mejor esté en contacto con su alumno, pues ya les decía, a lo mejor tenemos que convivir con el virus un año más. Por lo tanto, aparecen ocupaciones o actividades que a mí me dan que pensar y cómo los tengo que proteger. Y también en estas consideraciones aparecían nuevas prácticas personales, nuevas prácticas laborales que fueron modificadas para bien o no. Pero ¿por qué? Porque aparecían nuevas fuentes de riesgo, como el teclado, la botonera de un ascensor, un pasamanos, una ventana. Hoy día son considerados fuentes de riesgo, más allá de, no sé, pues de una soldadura, de un chancador, o de X máquina o herramienta que conocíamos por mucho tiempo como fuente de riesgo. Hoy día aparece algo que para nosotros era como tan cotidiano como a lo mejor el lápiz. Y por eso está esto de que se ha procurado de que el compañerismo es el cuidado. Muchas veces a nosotros nos tocó decir, oye, ¿sabes qué? Mira, voy a poner agua, te traigo un té, te traigo un café. Hoy día, a lo mejor esas prácticas tenemos que dejarlas un poquito de lado. Incluso se ha recomendado que los saludos de abrazo, de mano, de beso, queden un poquito suspendidos. Incluso, es más, algunos estudios señalan que lo mejor que podemos hacer cuando estemos en grupo, incluso es hablar en voz baja. Porque cuando hablamos un poquito más fuerte, cuando cantamos, cuando gritamos, estamos potencialmente generando más partículas que podrían llevar virus. Y por lo mismo, entonces tenemos que empezar a educar, educar, educar en estas nuevas prácticas. Hay actividades que, como yo le decía, como el chofer de la micro, que también tenemos que considerar. Porque yo he dejado un poco aparte el sector de la salud, porque el sector de la salud está como bien sólido por ahora, o está como bien estudiado, y hay mucho conocimiento de cómo comportarse. Pero, por ejemplo, la gente que trabaja en lavandería, la gente de los coros, de los call centers, etcétera, también tienen su potencial riesgo y que también tenemos que cuidarlo. Ahí, yo, por ejemplo, yo puse los coros. En Holanda hubo el caso de, en un lugar de 135 personas, se contagiaron 108 del coro. ¿Por qué? Porque cuando yo canto, lo hago con más fuerza y a lo mejor desde más adentro, etcétera. No sé, yo canto re mal, así que no van a tener problema conmigo en ese aspecto. Y aquí viene algo que cuando yo les mencionaba de cuando yo he escuchado hablar a colegas de temas un poquito más ingenieriles que tienen que ver con la ventilación, señalan esto precisamente, dicen, oye, ¿sabes qué? En este lugar yo no puedo mejorar mi sistema, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que abrir las ventanas. Perfecto, pero entonces, claro, aguantemos el frío, pero mejoremos la ventilación. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de mejorar las condiciones dentro de este lugar que no sea por esta vía. Pero para eso hay que educar a la gente a fin de que lo entienda. Y dentro de esto también, de estas nuevas consideraciones, aparecía algo que yo he escuchado hablar de gestión del riesgo, gestión de la salud, gestión de muchas cosas, y me gustaría que a lo mejor se empiece a hablar incluso de gestión de la limpieza y la desinfección. Hoy día la limpieza y la desinfección es súper importante en un lugar de trabajo. Algunos, a lo mejor sabemos, conocemos que existen algunos desinfectantes que tienen un tiempo de acción, pero me tocó ver mucha gente que, con su mejor intención, no es una crítica ni nada, porque aquí la crítica es quien no educó. En donde me decía, yo preguntaba, bueno, ¿y aquí cómo desinfectan? No, yo tiro este elemento que me entregaron y después paso un pañito al tiro, así, y queda, pero desinfectado. Ni siquiera alcanzábamos a cumplir el tiempo de acción de ese desinfectante, y ya lo estábamos sacando con un paño. Y un paño que ocupábamos, no sé, 2, 3 semanas llevaba de uso. Y podemos decir que cuando tenemos un paño que está siendo ocupado para la desinfección o para la limpieza,
al momento que quedó sucio ya no lo puedo ocupar en otros lados. O sea, lo que quedó limpio aquí me fue a ensuciar o contaminar otro lado. Entonces, la gestión de la limpieza también tenemos que controlarla, tenemos que verla, tenemos que supervisarla a fin de que se haga de la mejor manera y con las herramientas necesarias y útiles para que esto quede en buenas condiciones. Y considerar incluso que las empresas hoy día, a lo mejor, cuando dicen tengo que replantearme, tengo que rehacerme, tengo que reinventarme, un montón de cosas que dicen las empresas hoy día, a lo mejor, como dice mi amigo ahí, empezar a hacer las cosas que teníamos que haber hecho. Siempre se habla de que las empresas tienen que procurar o tender a minimizar los accidentes, a procurar que no existan enfermedades, que sea preocupada el medio ambiente, igualitaria y comunicativa. Es decir, todas las empresas tenían que ser seguras, saludables, sostenibles, solidarias e inclusivas. Pero yo quiero agregar una más. Tiene que ser empática. Porque para poder haber hecho todo este trabajo de modificar los turnos, de decidir incluso a lo mejor recortes salariales, tenemos que considerar a los trabajadores y los trabajadores tienen que ponerse también en el lugar de los dueños de la empresa incluso. Y esta conversación, esta empatía se tiene que dar. Si las empresas se enmarcan en eso, lo más probable es que de verdad sean sostenibles y saludables en el tiempo. ¿Será algo a considerar? Bueno, hablamos mucho de las nuevas normalidades. Yo no sé si va a ser nueva, va a ser antigua, va a ser la misma de siempre. Pero sí tenemos que considerar nuevas cosas. Considerar a lo mejor incorporar algunas de estas tendencias que hemos visto ahora en los planes de emergencia. Cuando se abren los restaurantes y se me trapique un cliente, a lo mejor lo tengo que atender con ciertos cuidados o a lo mejor no lo voy a querer atender por mantener la distancia física. Los cortes, los vómitos dentro de un lugar de trabajo, ¿cómo los voy a considerar? Una evacuación cuando tengo que sacar a gente, etcétera. Si tengo que considerar esto del tema de los distanciamientos o del uso de algunos elementos de protección, a lo mejor tengo que replantear algunos planes de emergencia. ¿Cómo considero, cómo replanteo yo las reevaluaciones de justo de agentes que pueden ser asmogénicos? ¿Ah? El muestreo de drogas que son cancerígenas y que me afectan precisamente los pulmones, etcétera. ¿Cómo los coloco yo? ¿Cómo consideré yo a los trabajadores que están en riesgo o que, como ya decía, vienen de vuelta de haberse mejorado del tema del COVID? Considerar en esta nueva normalidad, no sé si al final yo he escuchado hablar de un metro hasta dos metros. La mayoría de los estudios hablan de dos metros de distanciamiento. Pero yo les decía recién del ejemplo de una micro llena, no sé dónde están los dos metros ahí. Sé que en algunos puestos de trabajo a lo mejor es impracticable el tema de los dos metros, pero insisto, ahí está el tema de la planificación y de cómo organizarse. El tema de los recursos para estos riesgos que lamentablemente se ven como que fueran nuevos, pero insisto, los riesgos biológicos han estado ahí. ¿Por qué hablo de tecnología a nivel de mediciones? Sabemos hoy día que con un celular podemos manejar una casa. Tengo un amigo que tiene un refrigerador que sin abrirlo sabe lo que hay dentro. Entonces, a lo mejor es momento de ir pensando en cómo mejorar la tecnología para el tema de la gestión de estos riesgos, ya sea en seguridad y en salud. Mejorar y aprender bien y entender bien el tema de los sistemas de ventilación, ¿ya? Sobre todo en estos centros de salud que lamentablemente conozco y que tienen una ventilación deficiente, ya sea por tamaño o por recursos, no lo sé. Pero en fase de diseño, en fase de a lo mejor cuando ya está hecho, ver cómo, de la mejor manera y la más oportuna y a lo mejor hasta la más barata, de cómo mejoramos estos sistemas de ventilación a fin de no complicar con posibles contaminación por COVID. Me ha tocado ver en muchos centros de salud en donde para evitar un posible contagio dentro del centro de salud, están todos los pacientes esperando afuera. Llueva o no, están todos esperando afuera. En el caso nuestro, hay una nueva manipulación de los equipos de medición para los riesgos físicos, químicos, biológicos. No sé, a lo mejor con guantes, sin guantes, a lo mejor
Le contaba yo a un amigo, a lo mejor le tenemos que colocar velcro a los equipos y se los tiramos para que se le quede pegado al trabajador. No sé. Tenemos que buscar formas de poder seguir haciendo evaluaciones de higiene, porque insisto, el ruido no ha parado, los agentes químicos no han parado, y los agentes biológicos tampoco se han detenido. Y tenemos que ver qué va a pasar o qué pasó con eso. ¿Habrá que muestrear COVID en aire u otro agente biológico? Bueno, muestrear a fin de cuantificar agentes biológicos siempre ha sido difícil, sobre todo en el caso de los virus, pero desde el punto de vista cualitativo podemos cualificar muchas de estas cosas de una manera muy buena que nos lleven a conclusiones para poder controlar de manera efectiva estos riesgos. Pero aún así sí existen metodologías para poder cuantificar agentes biológicos y cuantificar precisamente el coronavirus ahora, y en algún momento podremos conversar de esto. Esta nueva normalidad también nos lleva a pensar y ver en esto, como les decía yo, en el avance en tecnología para nosotros los higienistas. Oye, hoy día tenemos equipos que tienen autonomía hasta por 2 horas, o sea, perdón, hasta por 2 años, años, equipos que van a funcionar sin mantención por 2 años, equipos que me van a entregar a lo mejor la información en un celular, que yo los puedo prender por un celular, que los puedo prender a distancia, que puedo estar en otro país incluso y voy a recibir la información de los agentes que yo estoy midiendo. Conozco muchas actividades en donde el profesional no se ha movido de su escritorio y ha estado evaluando en un lugar que ni siquiera conoce, pero lo ha hecho muy bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor encontró quién lo apoyaba con una afirmación, quién lo apoyaba con una fotografía, quién lo apoyaba con una llamada telefónica señalándole con una fineza de detalle qué era lo que estaba pasando en ese puesto de trabajo y se pudieron hacer evaluaciones efectivas. Yo no estoy diciendo que tenemos que hacerlo y que a lo mejor es la mejor práctica o la peor práctica, pero hoy día tenemos que buscar cómo seguir evaluando, cómo seguir considerando sin poner en riesgo al trabajador, porque acuérdense, buscamos el bienestar de ellos, pero también nosotros somos trabajadores, por lo tanto también tenemos que buscar nuestro bienestar y nuestra seguridad. Y a lo mejor incluso hoy día todo lo que conocemos como normativas de salud y seguridad en el trabajo a lo mejor se quedan cortas producto de todo esto que sucede y tenemos que a lo mejor replantearla. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de higiene industrial, nosotros tenemos que estar preparados y adaptándonos, no solamente para el tema de las pandemias, sino que para los riesgos que ya conocíamos, incluso potenciales desastres naturales o terrorismo, etcétera. Cambian las condiciones y la higiene tiene que estar ahí. ¿Ah? Insisto, y las herramientas están, las condiciones se pueden dar, y nosotros tenemos que poner un poquito de esta ingeniería y de este. Como decíamos al principio, de este prever antes de, a fin de cuidar bien a los trabajadores. Todo esto en un marco de qué? De volver a lo que estábamos diciendo recién, a lo mejor una nueva normalidad o la normalidad que siempre conocíamos. Escenas como estas son raras. Antes de la pandemia podíamos ver la Fontana di Trevi llena con turistas, Italia se jacta mucho de su turismo, etcétera. Pero en época de coronavirus se vio así vacía. Yo soy de la quinta región, Viña del Mar, me encanta la playa. Pero hoy día el único turista que veo en el Muelle Vergara es un turista de blanco con su yoke azul a fin de fumigar el sector. Entonces la idea es volver al chorcito, a las chalitas, al paseo en el sol. Porque eso es lo que tenemos que recobrar con el bienestar de todos, de los que están dentro y fuera del lugar de trabajo. Y ese es el llamado. Eso es lo que nosotros tenemos que volver a hacer. Se puede, sí se puede, pero tenemos que planificar, tenemos que ser empáticos entre todos. ¿Ah? Eso es un poquito la mirada. Yo sé que hay mucho tema también pendiente por ahí, pero bien sipiado, bien reducido, esa es la mirada de lo que es la higiene industrial o lo que debería ser la higiene industrial en el modo COVID. ¿Va a cambiar? Lo más probable es que ya haya cambiado como muchas cosas. Por mi parte, muchas gracias por la atención y por la presencia de ustedes. No sé, preguntas.
Muchas gracias, Marcelo. Mira, antes que pasemos a las preguntas, y te agradezco tu extraordinaria presentación, ya muy buena. Ahí veo unas fotos de cuando podíamos pasear, que hoy en día estamos un poco confinados, pero hay que tener paciencia que esto va a pasar, ¿ya? Quiero solamente recordarles que tenemos unas becas, 4 becas de 50% de descuento para el diplomado en higiene industrial, ¿ya? Que se dictará de forma online, pero también con unos componentes presenciales que tienen que ver con algunos laboratorios, que ahí les puede explicar José Antonio más en específico de qué trata, digamos, esta parte práctica del diplomado, ¿ya? Y quiero recordarles las 4 becas que ustedes tienen disponibles, las vamos a sortear al final del webinar, después de la ronda de consultas. José Antonio. Bien, muchas gracias Álvaro. Oye, muchísimas gracias Marcelo y a todos y a todas los colegas que están acá en el chat. Ya tenemos Perú, Argentina, Uruguay, ya, y tenemos alrededor de todo Chile los colegas que están ahí exponiendo sus grandes preguntas. Oye, Marcelo, acá Macarena Saavedra nos pregunta, dice, ¿la ventilación qué pasa con el aire acondicionado? ¿Ayudaría a propagarse este virus por la corriente? Es que más hablar del tema del acondicionamiento del aire, todo va a depender de lo que hace ese aire acondicionado. Si lo único que hace es recircularme el aire, va a ser deficiente. Yo tengo que tener renovación del aire. Y por último, también va a depender a dónde me está direccionando ese aire. Al final yo puedo estar contaminando una zona que era libre de contaminación, la voy a estar contaminando. De hecho, los sistemas de acondicionamiento de aire va a depender de esto si al final los termino desconectando o no. ¿Ah? Por eso cuando yo escucho a los colegas que hablan de ventilación y dicen, oye, mejor sacrificar y pasar frío, pero tener una buena renovación de aire, es un poco esto. Si mi sistema de acondicionamiento de aire no me permite una renovación, mejor desconectarlo y ver cómo abrir una puerta o una ventana para que entre aire y lo renueve. Perfecto, gracias Marcelo. Mira, tengo otra pregunta acá de Beta Asesorías y dice, ¿dónde podemos encontrar los estudios que dicen sobre la concentración de virus en los baños y camarines? ¿Dónde te puedo recomendar esto? Ya, mira, yo ningún problema de compartir los links donde están los estudios, pero para dictarlos por acá mejor no, o sea, mejor que por interno, yo ningún problema y les comparto los links donde están estos estudios para que tengan acceso a ellos, ningún problema, ninguno, ninguno. Gracias, Marcelo. Tengo otra pregunta. Dice acá María Escobar, dice, ¿los servicios higiénicos es el mayor contagio por los aerosoles? Los servicios higiénicos. Es que puede ser que, a ver, es que no sé si pasa tanto por el tema de los aerosoles o por esto de que, no sé si han escuchado de que la aerolización de los baños que podíamos levantar de nuevo el virus en los baños, por eso se recomendaba el tema de que los baños siempre tuvieran sus tapas puestas. No sé si la conclusión fue esa. Yo creo que la conclusión fue porque pasa porque en muchos de los puestos de estudio, el camarino, el baño, la ventilación era funcional y puntual. En muchos baños, cuando tú entras, se prendía el ventilador o el extractor. La recomendación es que en baños, camarines, la ventilación sea de 24 horas. Ese es el tema. Entonces, no pasa tanto a lo mejor porque fue mucha gente, a lo mejor también pasa por eso, y dejamos muy contaminado el sector de los baños, pero pasaba precisamente o puntualmente por las formas de ventilación que tenían los baños. Hoy día, lo que dicen los organismos conocedores de los temas de ventilación es que la ventilación en esta zona, sobre todo los baños y camarines, tiene que ser de 24 horas. No sé si va por ahí Sí,
Va por ahí la respuesta, Marcelo. Muchas gracias. Oye, bienvenido acá a Omar Verde de México. Oye, mira, acá otra pregunta me hace acá Alex Salgado. Dice, ¿qué pasa si un trabajador se niega a trabajar con una persona recuperada? Ya que este está susceptible a hacer un rebote, según los estudios y según lo que se ha conversado en el medio. Yo más en lo muy personal, trabajar con una persona que viene saliendo de algo tan crítico, de algo tan desgastante, incluso emocionalmente, que yo sea una carga emocional, no lo comparto. Para mí sería hasta discriminativo. Pero si yo tomo los cuidados que ya conocemos, el tema del distanciamiento, el tema de la mascarilla, el tema de saber cómo manejar mis herramientas, cómo voy a compartir con él, no debería tener ningún problema. Ningún problema. Perfecto, Marcelo. Perfecto. Oye, acá tengo otra pregunta de Pamela. Pamela nos dice, tengo una consulta asociada al COVID. Respecto a la información del tamaño del virus, ¿se determina con certeza si está determinada como nanopartícula? Y por otra parte, los filtros específicos P100 tienen una eficiencia comprobada en la retención de este virus. ¿Existe información oficial respecto a esto? Es que más que información oficial, yo sigo insistiendo, lo que es oficial hoy día deja de ser oficial mañana porque es algo que estamos conociendo. Primero se empezó a hablar del tema de las gotas, después de las microgotas, después de la nanopartícula o al nivel de la nanopartícula por el tema del tamaño, y eso hacía que viajara más o viajara menos, cayera más rápido, se secara más rápido, etc. Pero el tema es que definitivamente la mascarilla es una ayuda, no es la solución. La mascarilla, muchos organismos señalan que no es el elemento que me va a proteger definitivamente del virus, porque lamentablemente tenemos muchas malas costumbres como personas, porque vienen arraigadas. Yo conozco trabajadores que, no solamente ahora por el tema del coronavirus, ocupan su mascarilla bajo la nariz. O te dicen, yo no la ocupo porque soy alérgico, no sé, al material que sea, si es de silicona, soy alérgico a la silicona, si es de hule, alérgico al hule, o soy alérgico al color de la mascarilla. Los cuidados tienen que ver con el uso de mascarilla de manera correcta, independiente a filtre o no filtre la cantidad necesaria por el tema del tamaño de la partícula, a poder saber bien el tema del lavado de manos, porque muchos dicen, oh, yo estaba con guantes y me los saqué, listo, estoy protegido, pero incluso cuando yo ocupo guantes y me los saco, tengo que lavarme las manos, tengo que a lo mejor hacer una limpieza y desinfección de mis materiales de trabajo. Entonces, no es solo la mascarilla, es un conjunto de cosas que a mí me tienen protegido. Y la mascarilla es uno de ellos. ¿Que me aporta un porcentaje considerable? Sí. ¿Qué es el 100%? No. Ahora, yendo puntual esto del tamaño, si es realmente eficiente, los tamaños de los microorganismos son tan pequeños que cuando hablamos de filtros a nivel ULPA, HEPA, ahí recién lo estamos reteniendo. Perfecto, oye, muchísimas gracias. Hoy hay una cantidad de preguntas, Marcelo, que ni te puedes imaginar, ¿ya? Lamentablemente vamos a tener que ir tomando algunas, nos gustaría tomarlas todas, pero cualquier cosa está en los correos de nosotros para que los vayamos comunicando. Mira, acá tengo una consulta bastante breve, pero es muy relevante hoy día. Dice Marta Escobar, dice, ¿cuál es la frecuencia de limpieza de las oficinas? ¿Cuál es la limpieza? Ya. La frecuencia de limpieza de la oficina. Muy buena. A ver, primero tenemos que diferenciar que una cosa es limpieza y la otra cosa
cosas de desinfección. ¿Ya? Limpieza es cuando yo paso un paño, por así decirlo, para sacar lo que es la suciedad. Eso lo podemos hacer, si nos gusta, en el mejor de los casos, 3 veces en el día. Cuando llego, cuando vuelvo de almorzar y cuando me voy. Dejo limpio mi puesto de trabajo. Y lo otro, si tenemos que diferenciarlo, es la desinfección. Que yo no saco nada con aplicar un protocolo de desinfección si mi limpieza es mala. ¿Por qué? Porque, ojo, si mi limpieza ha sido mala, los agentes de contagio pueden quedar protegidos por esta capa de suciedad. Y cuando aplico el desinfectante, nunca le llegó. ¿Ya? Y la aplicación de la desinfección, pucha, ahí va a depender un poco de la actividad que tiene esta oficina. Si atiende público, si no atiende público, si tiene, no sé, algún turno cerrado, porque en alguna oficina trabajan una semana, después no van, después trabajan la semana o trabajan 3 días. Va a depender un poco de eso cuando yo aplico el tema de la desinfección. Pero el tema de la limpieza, si atendemos público, yo soy partidario de que yo llego limpio, fui a almorzar, volví de almorzar limpio, me voy para la casa y lo dejo limpio. Gracias, Marcelo. Muy buena definición, porque son dos conceptos que ayudan a combatir las pandemias y los virus, pero van de la mano, son complementos, ¿ya? No es en vez de uno o el otro. Oye, acá tengo otra consulta, otra pregunta. Dice acá, ¿qué pasa en este caso del tema de cómo combatir este virus en el tema de transporte? ¿Ya? El transporte, hoy día tenemos comisiones de seguridad tránsito, la CONACET, tenemos ministerio, etcétera. Pero, dada tu expertise, ¿cuál podría ser los tips más recomendables en tema de transporte para combatir esta pandemia? Ya, sí. Yo he visto muy buena gestión en varias empresas de transporte público, sobre todo en tema de limpieza y desinfección, de diferentes técnicas, y eso es bueno. Se ve que hay una preocupación. Pero, lamentablemente, mi tips es súper poco comercial. Porque lo que aconsejan, lo que se ha estudiado en esto, a fin de tener el salvaguardar el bienestar del trabajador, del chofer en este caso, y del público que sube al transporte público, señalan que, por lo general, se debe ocupar solo los 2/3 del bus o del taxi, en donde nos vamos a trasladar. Si vamos a eso, los 2/3, pensemos en el taxista, se me subió un pasajero y se acabó la carrera. Porque más encima se aconseja que no un taxista no debe llevar un pasajero al lado. Entonces, esa es una buena práctica, en donde yo incluso tengo que sesgar cuánto público llevo en mi transporte. Gracias, Marcelo. Oye, acá Víctor Valenzuela dice, ¿es tan efectivo el uso de amonio cuaternario como un desinfectante en la superficie de contacto en el trabajo? El amonio cuaternario, se hizo famoso el amonio cuaternario con el tema del coronavirus. Sí, es bueno, es efectivo. No es el único. La EPA tiene en su página un listado de agentes que eliminan o me ayudan a la desinfección de microorganismos, y cada uno definido con su tiempo de acción y con su alcance. Cada vez que tengan dudas, les sugiero que recurran a la página de la EPA. Busquen esta lista y el desinfectante que ustedes hayan adquirido
vean que esté en la lista y vean que es efectivo para la gente que estamos combatiendo. Incluso la misma EPA dice que el desinfectante tiene descrito en su etiquetaje los alcances. ¿Ya? Y sí, puntualmente el tema del amonio cuaternario, si es efectivo, sí tenemos que tener cuidado en dónde lo estamos aplicando, porque siempre tenemos que pensar que esto es para materiales, para equipos, maquinaria, no es para las personas. Tampoco se aconseja que las personas estén presentes mientras se hace la aplicación. ¿Ya? Perfecto, gracias Marcelo. Oye, nuevamente quiero agradecer a todos los que están hoy día asistiendo a este gran webinar. Ya hay muchísimas preguntas, nos gustaría responder a todas. Mira, acá tengo, mencionaste algo de la EPA. Ignacio Vergara dice, respecto a la ozonización como control sanitificante del ambiente, ¿qué pasa con la EPA? ¿Existen restricciones sobre la parte de ozono? A ver, sí, hay hartas cosas que se están considerando o que han salido a la palestra para usar como elemento para la desinfección. Y el uso de ozono es uno de los que ha agarrado cierta popularidad. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Porque siempre, siempre que vayamos a ocupar cualquier técnica de desinfección, tenemos que procurar que se haga en espacios sin gente. Sin gente. De hecho, principalmente se ocupa el ozono para temas cuando han habido incendios. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hago este alcance? Porque el ozono no es discriminativo de lo que está en su camino. ¿A qué voy con esto? Que elimina tantos microorganismos malos como también los microorganismos buenos que tenemos. Entonces, por eso, si lo vamos a ocupar, ocupémoslo cuando no exista personal en los interiores del lugar que vamos a intervenir. Marcelo, eso quiere decir que cuando nosotros, por ejemplo, transportamos un paciente de un piso X, de su pieza, de su habitación, a rayos o a un escáner, ¿ya? A un pabellón, ahí podríamos ocupar esta modalidad de ozono, en la cual no hay, solamente va a estar presente las personas de aseo. Es que habiendo gente, no deberíamos ocupar la técnica de ozono. Perfecto, gracias Marcelo. Oye, muchísimos comentarios por estar, dice muy buena presentación, ya, te lo hago a ti, Marcelo, muy buena presentación, ya. Hoy acá Ignacio Vergara y Aldo Campuzano, gran colega, dice ahí, ¿qué pasa con la desinfección, por ejemplo, en los hogares, en nuestras casas? Que ya. Hoy día hay muchas ciudades, muchas regiones que hoy día están en cuarentena obligatoria. ¿Cuáles son tus recomendaciones en el tema de limpieza y desinfección en nuestros hogares? Primero, un saludo al Aldo, que lo conocí de potrillo. el tema de la desinfección y limpieza en los hogares es prácticamente igual. Sí, yo siempre he dicho, lo que yo hago en la casa lo llevo a la pega y lo que hago en la pega lo llevo a la casa. Es así. Y en la casa yo también tengo que tener los mismos cuidados, tengo que tener la misma gestión. Cuando yo hago una limpieza tengo que tener cuidado de hacer un buen barrido de la suciedad. Aprender a lo mejor a limpiar hacia un solo sector, desplazar. Mucha gente limpia así. Al final lo único que hago es revolver. Entonces, cuando yo esté haciendo la limpieza, ver este protocolo de limpieza con diferentes agentes, paños húmedos, porque estamos en la casa, y arrastrar lo que es suciedad. Y en el tema de la desinfección, muchos han oído el tema de diluir cloro, muchos han comprado de estas marcas de aerosoles que eliminan el 200.000% de los agentes microbianos que están en el ambiente. Mi único alcance a eso, cuando estamos haciendo la desinfección en la casa, es que vayamos por bloques, en el sentido de que si yo voy a
a aplicar estos agentes desinfectantes en una pieza X, tratemos de sacar por lo menos media hora a la gente de ese sector y dejemos solita la pieza para que la gente desinfectante haga su acción. Si es aerosol, tirémoslo en los rincones arriba, cosa que el aerosol baje en la habitación, porque muchas veces uno lo rocía a media altura o lo tira abajo en la alfombra. La idea es que lo tiremos en los rincones arriba, cosa que los aerosoles bajen y vayan haciendo su efecto. Y después podemos volver a la gente a esos lugares y siempre, ojalá, si tenemos un paciente que está con este problema y que a lo mejor lo tenemos en un sector que hemos definido para un paciente con el coronavirus, hagamos lo mismo, tengamos los cuidados, pero sí, la desinfección, tenemos que, no vamos a tirarle el aerosol encima, porque insisto, podemos generar problemas mayores a las personas, porque muchos de estos agentes que vienen en aerosoles nos generan problemas de alergia, o estornudo, o problemas respiratorios, etcétera. Va a depender de la susceptibilidad. Y si tenemos que alguien es susceptible ya por el tema del coronavirus, tenemos que tener ciertos cuidados. Por lo tanto, al momento de desinfectar esa habitación, tenemos que entrar con todos los cuidados y ahí sí aplicar un poco, no sé, en el rincón ahí ya listo a la pared, más allá, porque la dispersión que vamos a hacer puede complicar al paciente. Oye, muchas gracias, Marcelo, nuevamente. Oye, aquí Joaquín Cartes dice, es cloro al 0,1% en metales. ¿Se inhabilita el efecto? Es que el cloro es altamente oxidante, ¿eh? Entonces, claro, si lo tenemos diluido, aparentemente no nos generaría problemas en una herramienta, en una máquina de ese tipo. Pero sí, su acción desinfectante puede que sea la misma, pero porque yo me la jugaría por otra gente, más que nada por el cuidado del metal que estoy tratando de desinfectar. Pero en lo puntual de si pierde su efectividad al 0,1%, prácticamente lo tengo bien concentrado, cuando en algunas ocasiones me lo sugieren al 0,0 algo. Así que su acción podría ser eventualmente la misma. Aparte que no está definido todavía cuál es la concentración real que necesitamos para eliminar todos los virus. Gracias, Marcelo. Oye, para ir cerrando tu gran presentación de hoy día, ¿ya? ¿Nos puedes dar a todos, ¿ya? En resumen, unos tips para, como propuesta, ¿ya? Para enfrentarnos a esta nueva normalidad que tenemos que ir teniendo en los próximos meses. Ya, algunos tips. Primero que esto es algo, yo escuché un investigador con algo como muy, muy atingente a esto. Esto podría pasar lo mismo que pasó con el VIH. El VIH fue una enfermedad, o es una enfermedad, que causó mucho estrago cuando se empieza a descubrir. Y hoy día el VIH no tiene cura, pero hemos aprendido a convivir con él. En el caso del COVID, en algún momento vamos a tener que aprender a convivir con él, vamos a tener que replantear esta normalidad o pseudo-normalidad. Y si yo cumplo de manera consciente las recomendaciones que se nos han ido dando y que se nos van a seguir dando respecto a cuando volvamos a las actividades, entre comillas, normales, procurar cumplirlas. Lamentablemente, como país tenemos una cultura como la del choro, la del superhéroe, la de que no sucede nada, pero no es así. Si seguimos por esa vía de la tozudez, lo más probable es que no lo podamos detener y no podamos convivir con él. Si somos dóciles en este aspecto y tomamos las medidas, las precauciones, el cuidado
el autocuidado y el cuidado del que está más allá, cuando yo decía ser empático, si no logramos eso, lamentablemente esto nos va a superar y vamos a derramar más lágrimas de las que deberíamos derramar en un futuro. No es la idea, porque si vamos a derramar lágrimas tienen que ser de alegría, porque superamos una crisis muy grande y no de tristeza. Y una de las formas es ser súper empático con lo que nos dicen y con lo que tenemos al lado. Eso. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias. Oye, retomando algunos temas del diplomado, como está anunciando acá Álvaro, nuestro director de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello, tenemos nosotros la gran oportunidad de reabrir, en este caso, otra versión en el mes de agosto. ¿Ya? Repaso un poco. Tenemos los riesgos físicos, los riesgos químicos y los riesgos biológicos. Y además, la legislación, nosotros como expertos en prevención de riesgo o como profesional del área, debemos tenerla muy presente. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos legislación, riesgos químicos, biológicos, ¿ya? Y riesgos físicos. Y una introducción como módulo, que son los fundamentos de higiene. Quedan todos invitados a ser parte de este programa del Diplomado en Higiene Industrial. Nuevamente, reitero, estamos en apertura en el mes de agosto en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello. Se le agradece a todos y ahora dejo a don Álvaro Cepeda. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Y gracias, Marcelo, nuevamente. Ok, antes de que vayamos ya finalizando el webinar de hoy día, quisiera, nos llegaron muchos formularios, digamos, de registro para la beca del 50%, ya, lo cual me pongo muy contento por el gran interés que hay. Y ahora vamos a ver el resultado de esto, ¿ok? Ahí estoy compartiendo una pantalla con los premiados. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a apretar acá y vamos a ir, el premiado número 1 es el 263, ¿ya? El 263, el cual aquí en el formulario de registro vamos a ver quién es la persona. Entonces, la primera persona es Leila Andrea Olivares, RUT 15560-157-4. Entonces, Leila es la primera que obtiene este beneficio del 50% en el arancel en el diplomado de higiene industrial. ¿Ya? Ahora vamos a ir al siguiente premiado. El siguiente premiado es el número 51. Vamos a ver quién tiene el número 51 de registro. El que es Silvani Jean Baptiste, 25-232-494-1. Ya es nuestro segundo premiado con este beca del 50%. ¿Ya? Vamos por el tercero. El tercero es el número 147. Entonces, vamos a ver acá quién tiene el número 147 y es Susana Andrea Olivares Espinosa, RUT 15-035-864-3. Ella ha recibido el tercer descuento o beca del 50%. Y ahora vamos por el último ganador de esta beca, el cual es el número 148. Vamos acá a ver quién tiene el número 148, y es Nicole Talía Verdugo Palacios, ¿ya? Así que felicitaciones a nuestros cuatro ganadores de esta beca del 50% de descuento, ¿ya? Lo esperamos, nuestros, digamos, coordinadores de posgrado y educación continua se colocarán en contacto con estas cuatro personas, así que le agradecemos mucho. ¿Ya? Y lo último, que es que también vamos a poder ofrecer la posibilidad de certificar este taller online, la participación del taller online.
Con lo cual ahí le aparece en la sección de offers o de ofertas obtener el certificado. ¿Ok? Ustedes hacen clic ahí y va, digamos, a la posibilidad para obtener el certificado. El certificado con el número o los registros que caigan en ese formulario, ¿ya? En ese contacto, posteriormente los vamos a contactar y en una semana, digamos, en un periodo corto, dentro de una semana, le vamos a enviar el certificado de forma online a los que optaron por esta posibilidad del certificado de participación de este taller online. Así que, nuevamente, quiero agradecer a Marcelo por su gran exposición, ¿ya? Para nosotros es un orgullo tenerlo también como profesor dentro de este diplomado de higiene industrial. También agradecer acá a José Antonio por la coordinación y ejecución de este webinar, ¿ok? Y también nuevamente agradecer al Gremio Prevención, quien nos apoyó en toda esta actividad, en la difusión y en la promoción de esta actividad, ¿ya? Así que muchas gracias a ambos. José Antonio, ¿quieres decir algo para cerrar? Álvaro, ¿puedes repetir, por favor, la botonera de la certificación? Que varios están preguntando por el chat. Ah, ahí sale en la botonera a donde está, dice, obtén el certificado, ¿ya? Dentro de lo que dice offers, después sale, no te pierdas esta oportunidad, sale un logo de higiene industrial y abajo hay un botón que dice obtén el certificado. Esto te va a lanzar a una página donde tendrán que registrarse, ¿ya? Ah, parece que no salía. A ver, ahí está, ¿lo ven? Me parece que ahora sí. Aparece ahí donde está offers, no te pierdas esta oportunidad y tienen que cliquear donde dice obtener certificado de participación de este taller online. ¿Sí? Ahora sí funciona. Sí, ahora están viendo, perfecto. Ya. Ahí pueden hacer, como dice acá nuestro director, Álvaro Cepeda, pueden ahí teclear ya y pueden obtener este certificado de la Universidad Andrés Bello. Reitero, muchísimas gracias a todos y a todas ya por haber participado en este webinar. Esta gran participación. Podemos tener más. Vamos a estar en contacto con ustedes para ir ofreciendo otros temas, ¿ya? Otros temas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello. También en el chat le incluimos también para que usted pueda ser parte de la comunidad de la facultad, ¿ya? Para que usted también sea gran, para esta gran facultad de la Universidad Andrés Bello. Reitero agradecimiento a Marcelo, a Álvaro, muchísimas gracias, y a todos y a todas, que estén muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias. Chao, Marcelo. Chao, nos vemos, gracias, que estén muy bien. Chao. Cuídense. Chao, Fabi.